Hoy me agarró la locura. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Para el que no me conoce, yo soy Lola. Y tengo algo para contarles. Soy muy fanática de las hamburguesas. O sea, por semana una hamburguesa me clavo. Y soy fanática de Waze. Así que dije, ¿por qué no mejor idea que ir a Waze y pedirme una hamburguesa enorme? Yendo. Ok, mientras voy yendo les voy a ir contando mi planificación para este video. Yo en el Discord, que es un grupo que tengo con todos ustedes, si quieren unir les dejo el link en la descripción, mandé este mensaje, donde les pedí que me manden un número mayor a 10. Mi idea era que la primera persona que me mande un número mayor a 10 sea la cantidad de carnes que tenga mi hamburguesa. Y la ganadora fue Lara, que mandó 15. Así que la hamburguesa de hoy va a ser con 15 burgers. Vamos a ver si aguanto. ¡Emoción! Ok, como claramente la comida no se tira, yo la verdad sinceramente no sé si me voy a poder terminar las 15 hamburguesas. En el video de hoy voy a tener dos invitados especiales para que me ayuden en el caso que yo no la pueda terminar. Y la primera víctima es... Vamos, están permitidos. Y ahora vamos a buscar a la segunda víctima. Arre, ¿por qué víctima? Invitada. Y el segundo invitado es alguien que nunca puede faltar porque siempre se nos suma a nuestras citas. Y es Sánchez. Ya llegamos a Waze, el otro día cumplió 5 años, entonces están los lobitos. Ok, ahí ya hablamos. Tommy hoy no vino porque estaba en San Martín, pero bueno, dejó todo ahí, son cocinas, así que estoy muy contenta. Pedimos una mexicana de 15 burgers, terrible, además va a ser riquísima. La mexicana es una de las mejores, o sea, es la mejor. La de Fran es la favorita. Mi favorita creo que es la más, tipo, porque soy bastante simple. Pero la mexicana la amo también. Nada, ya la estaban preparando cuando llegamos. Miren este graffiti hermoso. Bueno, va a ser una hamburguesa así más o menos. Literalmente. Bueno, ahí estaba bajando a buscar la hamburguesa, ¿no? El VIP. Qué rico. Muchas gracias. Tiene una pinta. ¿Se cae? Creo que quedamos cubiertos igual. Bueno, acá está la burger. Tiene alta pinta. Es la primera vez que yo voy a hacer algo así. Fran se pidió una vez una de 20 con un amigo de él y se la terminaron. Llegó mi momento. Ok, voy a dar el primer morrito. ¿Qué la verdad? Dale, mandale, me echo. No, ok, ahora va a morder Sánchez. Mordió un montón igual, no puede morder nada. Primer mordisco de Fran. Y vamos a ir a buscar cubiertos. Está, viste que es re difícil. Porque yo me la pedí con agua a Fran también. Quizás se pidió una coca. No sé cómo va a ser. Está muy buena, boludo. Bueno, trajimos cubiertos. Qué gracioso. Ay, qué rico. Muy bien. Está buenísima. Che, tampoco sale tan clean. A mí ya me salió re clean. No saben cortar. Bueno, ahí estamos luchando contra la hamburguesa. El continuo, que se pidieron las 20, se comieron una por una. Claro, sacamos el pan y fuimos comiendo. Vamos a usar la técnica hamburguesa por hamburguesa porque es más práctico. Fran me va a dar pedacitos de los ricos que corta bien, porque yo corté cualquier cosa. Está buenísimo. Es buena chanchada. Fran se llenó. ¿En serio? No puede ser. Estoy un montón. Es que estoy enfermo. Antes era gordo. Ah, ¿qué más? Me mandé la pera. Bien, ahí va bajando. Está muy rica. O sea, no sé ni cuánto comí. Quiero que vean el enchastre que es la bandeja. Bueno, nos llenamos todos, pero dale que vamos a seguir comiendo. Así se puede. Se desarma todo además. No, no saben lo rica que se está. Se parte todo. Ah, me arrancaste. ¡Arre! ¿Qué me echaba la culpa, men? ¿Por qué te pediste coca? Porque qué se hacen los fit, boludo. Están comiendo 12 hamburguesas, lo tienen agua. Es que me rellené mal. No te mata el veneno, te mata la dosis. Este es el after de Sánchez porque ayer salió a jugar. No durmió nada. Eso no lo sabía, pobrecito. Che, me rellené, pero dale. Hay que terminar. Encima me dijeron, Fran no quiere más. Lola tampoco. Chicos, no puedo más. Fran tampoco. Vos podés más. Con la coca, no pobre. Igual voy a seguir comiendo, obvio. Quedan 1, 2, 3, 5 hamburguesas. No queda nada, dale que se puede. Estamos en volumen. Yo no sé cómo me comí de ahí. No me acuerdo. No me baja. No mamá. Me doy por vencida. Fran se volvió a copar en comer. Miren, miren el pan. Pobre pan. Bueno, nos queda poco. Voy a dar. A ver, a ver. No. Contá qué hiciste. Amigo, el mordisco lo escuché entero. No, lo tiene en la mano, amigo, lo tiene en la mano. ¿Te lo llevas a tu casa? No, qué puto asco, no quiero más. ¿No? Bueno, chicos, hubo percance. Después de darle el mordisco, no podía tragar y sentí. No sé, fue horrible y tuve que escupirlo. Fue muy gracioso. O sea, lo escurrí porque no podía, tipo, más. Y Sánchez dio toda la situación y le dio asco. Bueno, voy a seguir comiendo, dale. Si Sánchez no se hubiese pedido coca, ya la hubiese terminado. Voy con este pedacito.
Ya cada vez menos. Fran me agarra el agua. No, vos no comiste nada. Me siento mal, chico, me siento mal. Y otro día me dice, basta. Me dice, ay, es que estoy enfermo, por eso te dije así. Estoy enfermo. Todas tus justificaciones están. Bien, me paré un ratito, así me baja la hamburguesa. Les voy a mostrar las opciones que tienen en Wendy's. Nosotros nos pedimos la mexicana, que es esta. Tiene cheddar, pollo, burger, barbacoa, nachos y guacamole casero. Las matis, la que casi siempre me pido, que tiene burger, ketchup, cheddar y bacon. Y después, si no, también me pido la bulosa, que es esta, que es buenísima. Tiene huevo frito, doble cheddar, aros de cebolla, bacon ahumado y doble burger. Y después tienen un montón más. La burger especial es la burger de cada mes. Están buenísimas todas, literal. Tienen otras opciones como pancho, aritas, papa. Mira, un montón de cosas muy ricas. Amo Wendy's, literalmente. Antes solo estaba en Bariloche, ahora también está en Rosario, así que aprovechen a ir. Literalmente, si están cerca de alguno de estos lugares, vengan, porque es muy rica la hamburguesa acá. Y Tommy es un genio, literalmente, así que si tienen la posibilidad de conocerlo, lo van a amar. Y nada, seguir en cositas también, así que ustedes esperen, vayan a seguirlo a Tommy y a Wendy's en Instagram y vean lo que se viene, que la van a romper. Bueno, ahora vamos a tener que terminar la hamburguesa. Los chicos siguieron comiendo, yo voy a seguir comiendo, que queda re poco. Miren, no queda nada ya. Franches y yo comimos lo que más comimos. Fran comió, pero no tanto. Dale, se puede. Ay, para me ve la panza de tanto reír. Sánchez no va a venir nunca más. El pan está en paz. Me fue un pedazo de hamburguesa por el otro lado. Vamos a terminar acá. Pan no lo vamos a comer porque es un aspito. Miren, o sea, al tener tantas hamburguesas arriba, cayó todo para abajo y quedó hecho aceitoso. Claro, todo aceitoso, miren. Así quedó. Y nada, lo logramos, chicos. Aplauso. Muy bien, ahora vamos a ir a celebrar con un postre. Fondito de agua. Yo también. Enfermo. Los chicos ya están cambiando y nos vamos para el postre. Y ahora sí, finalizamos. Se va, gracias. Chao, las agüitas que nos salvaron siempre. Y ahí no olvidé, Beren. Me sientes feliz. Bueno, estamos yendo a nuestro postre. Así nos baja la hamburguesa. Está como lloviendo, nevando, hace un frío. Y Sánchez no trajo campera, el pelo. Bueno, y todo entró a un local de ropa, de paso. Bueno, ahí compré unos brownies. Yo compré. Él puso el descuento nada más para aflojar un toque. Mira, nos vamos a sentar. Bueno, vamos a reír de la gente que anda mal en patinar. Volvió a abrir la pista, reír. ¿Pinta? Ah, están confesando que ellos venían. Como a puntuar gente cómo patinaba. Con la hoja de la carpeta les ponían 10. Lo mejor. Plano rompió porque está enfermo. Dijo, lo rompo porque no puedo agarrar. Me la mano. Bueno, nos terminamos los planes y ahora nos estamos yendo. Bueno, acabamos de llegar al auto y hasta acá llega el video de hoy. Comenten. Abrojo. Abrojo. Hamburguesa y cheddar. Se lo reconfundía. Abrojo, hamburguesa y cheddar. Voy a estarle quedando respondiendo su. Voy a estar likeando y respondiendo todos sus comentarios. Gracias por este video. Ah, pero... mocos pueden comentar, chicos. No, sí, esas mocos. Espero que se mata. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si quieren más videos así, déjenlo en los comentarios. No como más hamburguesa, creo. Así que nada, digan lo que ustedes quieran. Siempre todas mis redes sociales que van a estar por la pantalla. Gracias, chicos, por bancarme el día de hoy. Y nos vemos en el próximo video. ¡Nos vemos!